Buenas noches. Hola, hola, Jocelyn, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a ver si vamos comenzando. A ver quiénes están por acá ya. Bueno, les voy a pasar el archivo en lo que están terminando ustedes de conectarse. Y tenemos el tema para este día. Veamos, veamos, veamos. Quiero ver, quiero ver. Espérenme que ando buscando el grupo que no lo encuentro. Vamos a ver si es este. No, me ayudan mejor, por favor. Tienen ustedes ahí a la mano el grupo y si me pueden mandar un, si pueden mandar un mensaje. Gracias, Melvin. Gracias. Hoy sí, ahí está. Muy amable. Que aquí no les han cambiado nombre a los grupos y me confunde con otro que tengo. Ok, ahorita les voy a mandar entonces. A ver. Vaya, véanme por favor si lo pueden descargar. Vaya, ahí estamos entonces con el tema de este día, que es el de la consolidación de datos. Vamos a comenzar por lo menos con este tema. Ya miren, estamos casi en la recta final, ya solo nos faltan, ¿qué? Serían 6 días con este. Los 5 días de esta semana y el otro lunes, de hecho, de hoy en 8 días estaríamos ya con nuestra última sesión, ¿verdad? Así que ya falta poco. Vamos con la consolidación de datos. Ahí tenemos el objetivo para esta sesión. Aplicar consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y reportes utilizando la herramienta mediante el procedimiento correspondiente. Ya a estas alturas hemos avanzado bastante con muchas de las funciones y muchas opciones también de las que hemos trabajado con Excel. Y esta es otra más que vamos a tener, que vamos a sacarle provecho, sobre todo cuando se tiene una serie de información bastante, ¿cómo se llama? Grande, bastante extensa. Entonces, con esta nosotros podemos obtener una consolidación, como su nombre lo dice, de varias hojas. O sea, podemos tener varias hojas y de esas poder obtener algo ya en una sola hoja, toda la información. Así como cuando tenemos las opciones de filtro, que ya lo hemos hablado y lo hemos discutido también, que en todos lados vamos a ver que Excel tiene filtros. Así la combinación entonces también nos permite a nosotros poder tener
agrupada la información. En el caso de la combinación, de la consolidación de datos, perdón, existen tres formas, sobre todo como las más básicas, las más comunes, con las que más se podrían ustedes topar. Una es la consolidación por posición, otra es la consolidación por categoría y otra es la consolidación por fórmula. También se utiliza otra que es, tenemos la opción de trabajarlo con una tabla dinámica o mediante una tabla dinámica. ¿Qué es la consolidación por posición? Bueno, primero veamos ahí el archivo que le di. Ahí tenemos, por ejemplo, si nos vamos acá a la primera hoja, que tenemos ahí esos cuadros donde está sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3. Creo que el de ustedes no aparece esto, ¿verdad? Si no me equivoco, así es como lo tienen. Solo me confirman si así lo tienen o estaba con datos. Me No sé. aparece con dato. Ah, vaya, entonces elimínenlo, porfa. Ya les voy a explicar bien cómo está eso. Elimínenlo y ya les voy a decir dónde más debemos de quitarlo, porque si no, no nos va a funcionar. Ok, entonces, como les decía, la primera que es por posición, la consolidación por posición, lo que debemos de hacer es tener en la misma, en la, los datos en el mismo orden, o sea, tienen que estar ubicados en el mismo lugar. Esto significa que si vemos a las otras hojas que están acá, vamos a ver, desde la venta 2018, o sea, 2021. Todas estas son hojas que están en la misma posición. Entonces, con estas hojas que tenemos ahí, con esos cuadros que ustedes saben, son pequeños ahí, no es mayor cosa, pero para que podamos entenderlo mejor es que lo aplicamos así. Con esa información que tenemos ahí, podemos consolidarlo por posicionamiento. Entonces, cuando se hace una consolidación de datos por posicionamiento, tienen que estar en el mismo lugar. Y ya vamos a ir viendo el por qué le voy diciendo esto. Luego está la otra que es por categoría. Esta organiza los datos de una forma diferente de acuerdo a las hojas de cálculo que ustedes tengan. No necesariamente tienen que estar en la misma posición. De hecho, esta primera hoja, aquí podemos ver un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se aplica una consolidación por categoría. Y el de categoría, ¿qué significa? O sea, ¿qué es la característica que tiene? Que para esto, con solo que tenga rótulos como encabezados o rótulos de la columna, de la primera columna izquierda, con eso ya podemos trabajar. Ahora, en la consolidación de datos por posicionamiento no significa que, lógico, no van a tener los mismos valores. Pueden tener lo que son los datos, los encabezados, sí, lo ideal es que lo tengan. Y también lo de las columnas, aunque no del todo, ya lo vamos a ver por qué. Y la otra que les decía que es la consolidación por fórmula. Cuando se aplica una consolidación por fórmula, claro, todos son fórmulas, pero cuando usted hace una consolidación por fórmulas, aquí es donde usted viene a aplicar lo que se conoce como fórmulas 3D. No sé quién de ustedes ha trabajado o sabe qué es una fórmula 3D. Si me puede ahí decir si alguien de ustedes ha trabajado con fórmula 3D. Vamos a ver. No, Melvin no. Ok. Tampoco. Marielo ni la había escuchado. Dice, ok, Emerson tampoco. Ahí me van a disculpar un poco, pero siendo un poco malo de la nariz. Así que las disculpas del caso. Soy como que son popos, he estado comiendo. Emerson, después quiero hacerle una consulta a usted específicamente. De acuerdo, porfa. Por si acaso, le adelanto, no han hablado con usted, no se han comunicado con usted directamente. Vale, ahí sobre la participación de acá de esto, del curso.
De eso. Es que me parece raro algo que veo en mi reporte ahí de suyo, entonces por eso me llamó la atención, pero primero quería preguntarle a usted si sabía algo de eso. Ahí me cuenta, porque sí, ya no digo nada. Bueno, entonces, como les decía, ya varios me dijeron de que no las conocían, ¿verdad? Ok, Emerson, el problema, Emerson, es que veo que no, o sea, según lo que yo tengo, no he tenido problemas, o sea, cuentan, no es crítico, pues, la falta que ha tenido, pero no sé. Ya vamos a ver eso. Vamos a ver, vamos a trabajar primero acá, estos cuadros que están acá. Necesito que me hagan lo siguiente. Bueno, ya eliminaron los datos que estaban acá, ¿verdad? Ahora lo que necesito es que vayan acá y se vayan a la pestaña de datos, porque ahí es donde vamos a encontrar esto. En la pestaña de datos, ¿se acuerdan dónde hemos trabajado la validación? Porque está en el grupo de herramientas de datos. En este mismo grupo encontramos esta opción, que es el de consolidación. No sé si la van a alcanzar a ver ustedes. Solo quiero ver. ¿Verdad que si yo hago esto, ustedes no la ven que yo hago el zoom? Tengo un zoom de la pantalla acá. ¿No lo alcanzan a ver ustedes? No li Se ve igual, ¿verdad? Ok. Ven, pues vamos a ver. Ok, pero es esta vez, solo quiero que ver. A ver si la alcanzan ustedes a ver, está en esta parte de acá. Y es esta, ahí donde dice consolidación de datos. Ve, en esta que está acá, consolidar. Solo posiciónense ahí si más o menos les aparecen los iconos como los que yo tengo acá, que no se ve ningún nombre, solo posiciónense en esta y ahí dice consolidar. Si ustedes le dan clic ahí, me imagino que les va a aparecer esto de acá. Solo me confirma. Billy. Ok, entonces hagan lo siguiente, por favor. Seleccionen estos y lo vamos a ir eliminando. Eliminémoslo todo y le damos a aceptar. Y ahí le va a dar este error, solo le dan a aceptar. Vale, así para que quede libre y no tengamos problema. Creería que en nosotros tampoco está. ¿Lo quiero ver? Ah, también. Entonces pasémonos a la otra hoja. Ay, disculpen, pero es que esta, la tomé de una que ya había sido utilizada. Y para que no tengamos problema, necesito que eliminen esas. Creo que solamente en esas dos está, en esas dos hojas. Si aparece algo ahí. Si no, no, lo que sucede es que nos va a dar problema cuando lo apliquemos. Entonces necesito que esté eso libre. Sí, solamente esa que está en la primera. Esta. Y la segunda es la única donde tienen. Solo me las eliminan, por favor. Ok. Vale. Entonces veamos. Aquí tenemos estos cuadros donde tenemos sucursal. Por ejemplo, tendríamos sucursal 1, 2, 3. Si ustedes se dan cuenta ahí, tenemos cuatro productos que son A, B, C, D y cada uno tiene sus ventas distintas. Entonces, esta va a ser una consolidación por categoría. La primera que vamos a poner o hacer es una consolidación por categoría. Después vamos a ver la consolidación por posicionamiento y por último vamos a ver la consolidación con fórmula, por medio de fórmula, que son las 3D. Más de alguna vez ustedes quizás sí la han manejado, sí la han hecho, pero quizás no sabían el nombre por que ese nombre se les daba. Ok, veamos. Aunque nosotros tenemos las mismas, en este caso los mismos productos, solo cambia el nombre de la sucursal y las ventas, los valores son diferentes. Vamos a ver, ¿qué pasa si nosotros queremos consolidar? Acuérdense, aquí lo estamos haciendo, me van a decir ustedes, aquí, pero solo podemos poner un igual suma, ya estuvo, sí, pero ahorita solo estamos viendo para, como ejemplo, para ver lo que se puede hacer. Entonces, me voy a posicionar en una celda aparte. Ahorita solo vean, ¿no? Después lo vamos a hacer juntos, pero quiero que vean ahorita esto. Si yo me posiciono en la celda, tengo que estar en la celda donde yo quiero obtener la información, donde yo quiero consolidar, donde quiero tener todo agrupado los datos. Entonces, si yo acá me voy y le doy
la consolidación de datos. Les digo que no lo hagan ustedes porque van a tener que volver a eliminar esto, porque si no, no nos va a funcionar. Tenemos este cuadro de diálogo que ahí nos muestra lo que es la función. Ustedes ven, en el caso de la función tenemos, por ejemplo, suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, y ahí están otras opciones que se tienen. Y luego tenemos en la parte de esta donde dice examinar, la referencia, examinar, y aquí tenemos un cuadro donde dice agregar, eliminar. Tenemos fila superior, columna izquierda, crear vínculo con los datos de origen. Ok, vamos a ver. Esta es la que viene por defecto, el de suma, y creería que a ustedes les va a aparecer cuando lo hagan. Pero es el que viene por defecto. Entonces voy a venir y decir, ok, yo quiero ver, consolidar las ventas que se tienen de todos los productos. Entonces, si yo aplico acá la referencia, yo tengo que decirle acá qué es lo que quiero yo obtener, a de dónde quiero obtener esa consolidación de productos. Si yo vengo y selecciono solamente esto y le doy a agregar ahí, tengo que darle a agregar, y le doy a aceptar acá, me va a dar los mismos valores que yo tengo ahí, ¿no? Que son estos que están acá, los que estamos viendo, ¿ok? Le voy a eliminar esto y voy a nuevamente eliminar acá, porque esto no me sirve ahorita. Ok, ahora, aceptar, siempre me va a dar ese error, me voy a posicionar siempre en esa celda ahí. Vengo, voy a consolidar, pero ahora digo, sí, voy a seguir siempre con la suma, pero yo lo que quiero son tener de las diferentes ventas, o sea, ventas de la sucursal 1, 2 y 3 del producto A. Entonces podemos hacer lo siguiente. Primero, siempre en la referencia, me posiciono en la celda que yo necesito obtener o donde necesito jalar la información para poder hacerlo y le doy a agregar. Siempre tengo que darle a agregar y me tiene que aparecer acá. Me voy a la siguiente, le voy a dar a agregar y me voy a la siguiente y le voy a dar a agregar. Ya tengo los tres ahí, pero solo son de un producto, ¿verdad? Le voy a dar a aceptar acá y vamos a ver si es el resultado que es. Ahí están los 12.500, ¿ves? Que es la consolidación que me está dando en este momento. Es la suma de esos tres. De cualquiera de las maneras que nosotros acá lo implementamos, siempre nos va a dar el resultado que es, aquí tengo este y este, y ahí nos está dando el valor, ok, vale, hasta ahí estamos bien. Ahora sí, voy a venir a trabajar en estos cuadros que yo tengo acá, y quiero consolidar las ventas, pero ya no solo de un producto, sino que yo quiero consolidar las ventas de las tres sucursales que están ahí. Entonces, aquí tenemos diferentes cuadros. Uno es para suma, otro para promedio y otro para el máximo. Entonces, ahora me voy a posicionar acá, abajo de ventas, y me voy a consolidar datos. Esto lo voy a eliminar, ¿verdad? Por eso es que les digo a ustedes que deben de estar limpios ahí, que no debe tener nada. ¿Se puede reutilizar? Sí, ya vamos a ver cómo. Pero ahorita vamos a poner la suma. Entonces, acá, donde dice la referencia, hago la primera selección, que son todas las ventas de todos los productos de la sucursal 1. Agregar. Voy ahora, selecciono las otras ventas del otro producto de la sucursal 2, agregar. Y por último, hago la otra selección, que son estos, y le doy agregar. Ok, ya tengo eso ahí. Vean dónde estoy posicionado. Eso es lo deben de tener en cuenta también. Así como cuando hicimos la validación de datos, que hay que estar posicionado justo en la celda donde vamos a aplicarlo, lo mismo tiene que ser acá. Entonces le vamos a dar aceptar y hoy sí. Ya tenemos el consolidado. Vamos a ver. Voy a aplicar acá el suma. Suma solo para ir viendo esto, esto y esto. Y ahí me da los 12.500 que tengo ahí. Si yo hago esto, ve, son los mismos valores que tengo. O sea que sí me está dando los valores que tengo. Me está consolidando la información que estoy obteniendo de cada una de ellas. Ok. Hasta ahorita donde vamos y les he explicado, ¿se va entendiendo? ¿Se va comprendiendo? Posiblemente todavía no lo estén haciendo ustedes. No se preocupen, pero yo lo que necesito saber es si se va entendiendo lo que se va haciendo. Jocelyn, no. Ok. Ah, sí. Ah, es que ese no era del otro, Jocelyn. No sé de qué ese no.
Ah, es de cuando les pregunté si habían trabajado con con la consolidación. Vaya, ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hoy sí, vamos juntos. Voy a eliminar esto, voy a eliminar esto y me voy a, voy a trabajar con ustedes ahorita de la mano. Voy a eliminar esto también y uy. Y tenemos que poner esto justo que quede así, que quede libre. Vaya, así lo tienen ustedes ahorita. Estamos iguales, ¿verdad? Ah, hay otra cosa más que necesito que me eliminen, por favor. Váyanse a al cuadro de nombre y véanme, por favor, ¿verdad? Que ahí hay dos nombres, que dice suma 1 y suma 2. Solo confírmenme eso, si también lo tienen ahí. Sí, Suma, ya vaya, aparece. entonces, sí, ok, va. Nos vamos a fórmulas, pestaña de fórmulas, no sé si también ya han trabajado con eso. Se van a administrador de nombres y acá le vamos a dar eliminar, aceptar, eliminar, aceptar y cerrar. También que quitemos eso. Después les voy a explicar eso. Yo creo que quiero ver. Ay, no recuerdo si en el caso de ustedes lo ven en el otro nivel. Ya voy a ver si lo ven. Si no, y se lo voy a medio explicar eso. Ok. Pero, Profe, perdone, ¿qué perdone, manda? buenas No, noches. ¿Qué era dígame. lo que íbamos a borrar ahorita? Ah, aquí está en la pestaña fórmula. No, estaba en datos. Vaya, váyase a fórmula. Ajá. Métase acá a administrador de nombre y ahí le van a aparecer dos que dicen suma 1 y suma 2. Verifique A si ahí ver. le aparece. Quiero ver. Ah, okay. Vaya, Ambos solo. elimino. Sí, por favor. Okay. Así partimos de cero. Cero. Va, listo, ya está. Excelente, gracias. Gracias. A usted. Quiero ver, solo quiero ver eso, porque no recuerdo si ustedes. No, bueno, entonces sí, se lo voy a explicar un poquito eso. Aquí vamos a aprovechar a ver eso. Ok, entonces veamos. Vamos, queremos sacar el consolidado de todas las ventas. Vaya, imaginemos, acuérdense, imaginemos que estos son cuadros grandes, que tienen miles de registros cada uno de ellos y los tienen diferentes hojas. No en la misma hoja, porque si no, ¿qué chiste tiene, verdad? Imagínense que usted está trabajando con unas 15 hojas y esas 15 hojas tienen diferente información que usted lo que necesita es tener. Como por ejemplo esto que estamos viendo acá. Usted tiene sucursal centro, sucursal oriente, sucursal occidente, por poner un ejemplo. Y usted tiene X productos acá. ¿Necesita tener los mismos productos acá y acá? No. Para la consolidación por categoría, no. ¿Necesita que estén en el mismo lugar en las diferentes hojas? No. Cuando es por categoría, no. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es aplicar eso. Primero, lo vamos a hacer de esta manera. Ubiquémonos acá debajo de ventas. Ahí, debajo de ventas. De la primera, esta de suma, que es la que queremos. Entonces, nos vamos a ir a datos. Siempre el grupo de herramienta de datos, acá consolidar. Vamos a tomar esta. La función que debería de estar es suma. Esa es la que vamos a utilizar ahorita, suma. Acá donde me dice la referencia de una sola vez, vamos a venir acá y seleccionamos esto, todas las ventas, y le damos a agregar. Luego, ya de una sola vez, sin hacer ninguna otra cosa, seleccionamos estas, que serían las ventas de la sucursal 2, y le damos a agregar. Y luego, las ventas de la sucursal 3, y le damos a agregar. Ahí deberían de aparecer ya las tres selecciones, los tres rangos de celda que hemos seleccionado. Va. Fíjense bien cómo lo tengo yo acá. Así necesito que esté. Si tiene alguna de estas, tiene un chequecito, se lo quita. Ninguna de estas opciones que están acá abajo debe de tener un chequecito. Tiene que estar libre. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Ok? Díganme cuánto es el total de la suma de todos estos. ¿Cuánto les da a ustedes? 50.000. 50 mil, ¿verdad? Eso debería de darles a todos. Verifíquenme si a todos les da eso, por favor. 50.000, sí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces vemos que si hacemos acá el cálculo de todos estos, seleccionemos, aquí están, ven los 50 mil, que es justo lo que va de cada uno. Entonces ya consolidamos las ventas de cada uno de estos, las sumas de cada uno de estos. Ahora,
Nos piden promedio. Vámonos acá, debajo de la venta, pero hoy del cuadro de esta que dice promedio. Nos vamos acá. Nos vamos otra vez al cuadro de consolidar. ¿Sí? No vamos ahora a seleccionar ya nada, porque los mismos nos van a servir. Entonces acá solo vamos a cambiar y le vamos a decir que este es el promedio. Pasémonos acá a promedio. Promedio. ¿Sí? Y luego le damos aceptar. Y tiene que aparecer ahí eso. ¿Podemos verificar el promedio que nos está dando? Sí, verifiquémoslo. Vamos a ver esto, esto y esto. ¿Cuánto nos está dando el promedio? Ahí están. 4166.67. Ese es para el primero. Ahí están los 4166.67 que corresponde a ese, este y este. Ahí está, de 3333.33 y así va a ser para cada uno de nosotros. Le va dando lo mismo. Sí. ¿Sí? Ok. Vamos con el otro. Vamos ahora al máximo, siempre. Nos vamos a quedar. Fíjense dónde nos hemos estado posicionando. Siempre debajo de ahí de la, de ¿cómo se llama? De ahí donde está ventas. Nos vamos a ir nuevamente acá. Consolidar. Ahora vamos a poner el máximo. Busquemos el máximo, los valores máximos de cada uno. Igual, no vamos a seleccionar nada porque ya todos están. Le damos a aceptar y ahí están. Si verificamos, igual, miren. Aquí está el valor máximo para el producto A, es de 10.000. El del producto B, aquí es 2.500, 5.000, ahí está. Este es 2.500. El otro, 4.500, que es el que está acá. Y el producto D es de 6.000. De 6.000, 6.000. Ahí lo tenemos. Ok. Ese es como el principio ya de la consolidación por categoría. Pero posiblemente me va a decir usted, o sea, sí es por categoría, pero no lo veo que estemos haciendo eso, porque estamos seleccionando la misma parte de ahí. Y en teoría las categorías son los rótulos que tenemos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora, seleccionemos todo esto y eliminémoslo, porque no lo vamos a necesitar. Y esto, vamos a meternos acá a la consolidación, a la opción de consolidación, y lo vamos a eliminar. Eliminamos, le damos a aceptar, nos va a dar este error, solo le damos a aceptar y ya estamos libres. Estamos ahí sin nada. Acuérdense, ustedes detengan un momentito que se me hayan quedado en algo. Ok, ahora ya tenemos para comenzar una nueva consolidación, pero vamos a aplicar ya lo de las categorías. Vamos a aprovechar ahora. Y también eliminemos acá estos encabezados, que es el de ventas. Eliminemos ventas. Eliminamos ventas, que esté ahí libre. Y solo vamos a aplicar eso que está ahí, a dejar eso que ya tenemos. Ok. Vale. ¿A dónde nos vamos a posicionar ahora? Hoy nos vamos a posicionar en esta celda, que es la María, donde estaba y donde acabamos de eliminar ese encabezado de ventas. Vamos a nuevamente datos, consolidar y acá, bueno, dejemos la suma, comencemos la suma otra vez porque suma nos están pidiendo acá. Suma, referencia, ok, nos posicionamos acá y ahora vamos a marcar esto. Vamos a tomar en cuenta el encabezado que es ventas. Agregar. Ok, luego vamos con la siguiente. Agregar. La otra, agregar. Ahí lo tenemos. Y agregamos eso. Cuando se hace una selección diferente, ¿puede usted mantener las que estaban? Sí, lo que pasa es que deben de tener cuidado de no equivocarse cuando haga el consolidado, porque lo que va a suceder es que como tiene varias ahí
Porque aquí puede poner, a ver, podríamos haber dejado las otras, pero también vamos a caer en eso de que cuál es la que va a aplicarse, cuál va a ser. Por eso es mejor que quede solita esta, la aplicación del consolidado. Entonces ahora, antes de dar a aceptar, vamos a marcar donde dice acá usar rótulo en fila superior. Marcamos donde dice fila superior, le damos a aceptar y tiene que aparecer ahí eso. Los mismos valores que nos habían dado, solamente que ahora nos aparece con el de ventas. Eso es la consolidación por categoría. Entonces ahí, lógicamente, el encabezado que usted va a aplicar, ahí sí tiene que ser igual. Tiene que ser igual para que se aplique como consolidación por categoría. Si su encabezado es diferente, entonces solo hace la selección como lo hicimos al principio y le quita la opción de fila superior. ¿Estamos? Vamos Estamos. con la siguiente, ok. Ahora vamos a hacer esto, ve. En el promedio, lo vamos a aplicar en el promedio. Nos vamos a posicionar acá, abajo de esta del amarillo que está acá, donde debería ir producto A. Nos vamos a consolidar y es lo que les decía esto. Si esto lo dejamos acá, nos va a dar problema. Entonces, eliminemos. ¿Ya aplicamos la consolidación? Sí. ¿Se nos va a ver afectado? No. Vamos aquí a ponerle promedio. ¿Ok? Y ahora, ¿qué referencia vamos a utilizar? Esta de acá. Esto. Le damos a agregar. Vamos con lo siguiente. Agregar y esta otra, agregar. Le quitamos el chequecito donde dice fila superior y le dejamos nada más columna izquierda. Y le damos a aceptar y hoy nos aparecen los productos porque es la columna izquierda la que estamos tomando con los rótulos. La primera que fue la fila, el encabezado de la fila, ahora lo estamos haciendo por la columna, que es lo que nos aparece acá, y en este último lo vamos a hacer para todos. Para este nos vamos a posicionar acá, de primero. Nuevamente, eliminemos aquí esto, eliminar. Vean que no nos afecta, la consolidación que ya habíamos hecho anteriormente no nos afecta para nada. Queda aquí el máximo, ¿verdad? Vamos a poner el máximo. Ok. Ahora vamos a seleccionar todo. La matriz completa esa que tenemos ahí. Agregar. Vamos con esta otra. Le vamos a dar. Agregar y por último esta y le vamos a dar agregar. Y acá, ¿cuál es la que tendríamos que poner nosotros? Habría que poner la fila superior y la columna izquierda. Le damos a aceptar y ahí nos aparece eso. ¿Por qué no me aparece el de sucursal? Por lo que ya anteriormente les había mencionado, que como estas son tres encabezados diferentes, los que hay, entonces no va a haber, no me va a poner sucursal 1, 2, 3, ¿verdad? Por eso me lo deja así. Esto es como cuando ustedes están haciendo un gráfico cualquiera. Si usted, cuando hace la selección de los datos del gráfico, si usted tiene como es en la primera, no lo va a poner, no lo toma en consideración, ¿eh? Porque en este caso, mi categoría son diferentes. Aquí dice sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3. Y por eso es que no lo aplica. Ok, sí, le dio todo, ¿verdad? Igualito como está acá, como me aparece aquí. Sí. Sí, ¿verdad? O sea, no les ha afectado para nada la consolidación que ya antes habíamos obtenido, no nos afecta. Esta es, como les digo, para que vean ustedes así en modo sencillo de cómo se aplica el consolidado. Lo estoy haciendo en la misma hoja, pero ya en la vida real no es así, ¿verdad? No lo va a estar haciendo en la misma hoja, a no ser que tenga ya unos que 50.000 registros y en la misma hoja y en la misma hoja tiene que sacar usted su consolidado. Entonces ahí tal vez lo podría aplicar. Pero si no, usted puede tener en diferentes hojas la información que, como les digo, debe de tener por lo menos, por decirles algo, tuviéramos nosotros unas que fueran, vaya, solo estas tres hojas. Imagínense que fueran tres hojas o fueran más las que hayan. Y en la primera usted tiene producto ABC. En la otra tiene A, B, C, D, E. En la otra A, B, C, D, E, F, G. Y en la otra solo D, G, F, H.
Entonces ahí lo puede hacer, no hay ningún problema, puede aplicarlo, pero sí debe tomar en cuenta eso, las categorías que tenga, sobre todo que puede ser producto de la A a la Z, que no todos estén, no hay problema, pero como ahí va a depender de la selección que usted haga para la consolidación, que sería por categoría, ahí no hay ningún problema. Lo mismo sería para lo de ¿cómo se llaman? Las filas. Los rótulos de la fila. Puede ser que usted tenga como filas enero, en otra febrero, en otra marzo, otra enero, febrero, marzo, y así cada uno. Ahí todo es la selección que usted defina de cada uno de los cuadros, de las matrices, para aplicar la consolidación por categoría. Ok, ¿alguna pregunta con esto? No. De mi parte, no, profe. Perfecto, muy bien, gracias. Vamos a la siguiente entonces. Pásense a la otra hoja. Vean, ahí tenemos algo similar, algo similar. Tenemos prácticamente los mismos encabezados, los mismos rótulos, tanto para fila, los encabezados como para columna. Vaya, necesito ahora que ustedes me apliquen esto. Necesito acá suma de los vendidos. El mínimo precio unitario acá, a esto lo va a aplicar en el precio unitario mínimo y el promedio. Y en el caso de esto, los vendidos. Vaya, traten de hacerlo ustedes y me avisan cuando vayan terminando, por favor. Ya no les dio problema lo de la plataforma, ya todos han seguido con las evaluaciones que tienen, ya están al día todos. Voy a pasar lista ahorita, jóvenes, que están trabajando. Ok, comienzo.
Alexandra no está, ¿verdad? Así que un solo, creo que no, por gusto. Ana Silvia. Presente. Gracias. Ana Yasmín, tampoco, creo. Beatriz, sí, ¿verdad? Ahí está. Sí, presente. Gracias. Blaise, no. Diego. Presente. De verdad, Diego. Gracias. Elsie, creo que no. Emerson, eso sí, ahí está. Gracias, Emerson. Flor de María. Presente. Gracias. Helen Julissa. Presente. Gracias. Jennifer Marlene. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Jenny Abigail. Buenas noches. Hola, buenas noches, Jenny. Gracias. José Antonio. Presente. Gracias. Hey, José, había estado callado, José. Sí, es lo que pasa es que estaba cenando. Ok. José Cruz. No. Jocelyn, Jocelyn Ivette. Presente, Lee. Gracias, Jocelyn. Patti. Buenas noches, presente, Lee. Hola, buenas noches, gracias, Patti. Karina. No. Ok, no sé. Ella estaba diciéndome que no podía entrar. Katherine, no. Katia, Katia Elizabeth. Buenas noches, presente, Lee. Buenas noches, gracias, Katia. Marielos, sí, creo que sí, ¿verdad? Por ahí anda Marielos. Buenas noches, presente. Hola, Marielos, gracias. Melvin también. Presente. Gracias, Noé. Presente, Lee. Gracias, Noé. Zaira. Buenas noches, presente. Gracias, Sonia. No. Tania, no. Wendy. Presente. Gracias, Wendy. Ok, ahí estamos. Vaya, veamos. Ya la lograron hacer. Les digo. Vamos a ver cuánto les da el total de la suma de esta, del primero. En total, para ver si no da, les da a todos igual. No, no han terminado todavía. 108. ¿Ciento cuánto, perdón? 108. 108, ok. Y el otro ya lo tienen también, el del mínimo. Ese me da 5.519. 5.519, ok. ¿Y el promedio? 8.549 con 50.50. Ok, gracias. Vaya, ¿me verifican los demás si esos mismos valores les da? Sí, profe, esos mismos. Esos mismos. Este no le va, este va a generar. 108, entonces, de los vendidos, el precio unitario para el mínimo es de 5.519 y el otro es de 8.549.50. Entonces son los valores que tendría que dar. Vaya, solo me dice si hay alguien que no le dio estos valores, si le dio diferente. Jocelyn parece que también sí le dio los mismos. Sí. Vale, entonces ya vieron ahí cómo aplicar. ¿Ocuparon la misma tabla para todos o lo fueron haciendo uno por uno? Melvin también le dio lo mismo, ok. Creo que ninguno de ustedes utilizó el rótulo de fila, ¿verdad? Ni de fila ni de columna, sino que se fueron directamente solamente a los valores, que era lo que se necesitaba. Son los valores. Ok, estamos bien entonces. Va, ya vamos entrando entonces a esto. Todo esto que hemos hecho acá es consolidación de datos. ¿Por qué dijimos que era esto?
Por posición y por categoría. No, la que acabamos de hacer, todas estas que acabamos de hacer, ¿cuál de las dos es? ¿Posición o categoría? Por categoría. Por categoría, exacto. Todas estas que hemos hecho son por categoría. Ahora vamos a ver cómo se trabaja cuando se hace una consolidación por posición. En el caso de la consolidación por posición, sí tiene, sí o sí, estar en el mismo lugar. Vamos a ver, lo voy a ir poniendo acá para que vayamos viendo. De hecho, si ustedes se fijan también, quiero decir, no sé si tienen los mismos valores. No, no tienen los mismos valores. Vale, pero tiene diferentes colores para que vayamos viendo ahí. Ahí tenemos 2018, 2019, 2020, 2021 y después el total de ventas. Ok. Para este, todos están en la misma posición. Cuando se hace una consolidación por posición, tienen que estar sí o sí en la misma posición, lógicamente. Tiene que estar así. Si no, no va a funcionar. Entonces, vamos a ver. Vámonos al total de ventas porque ahí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de una sola vez con este. Vamos a ver si nos alcanza. No sé, no creo que nos alcance, pero vamos a comenzar. Vamos a aplicar tanto la consolidación por posicionamiento y lo vamos a aplicar también con fórmulas 3D. Perdón. Otra pregunta. ¿Alguien de ustedes ha trabajado esquemas? ¿No saben lo que son esquemas? No, ninguna vez, ni los había No. escuchado. Lo ha No, no. escuchado, pero no ha trabajado. ¿Alguien que haya trabajado de esquemas? No. ¿Elvin? No. ¿Patty? ¿Bea? No. No. No, profe. No, sí los he escuchado, pero no, nunca No. he trabajado. No. Ok, va. No, ni yo. Tampoco, vaya, ok. Va. Rapidito, medio brochazo les voy a dar de esto. No creo que lo hagamos hoy. Vamos a tener que hacer mañana, lo vemos, pero les voy a explicar. Vamos a ver. Démosle primero ahorita acá el posicionamiento. Entonces, solo tomemos en cuenta el primero para ver cuál es. Ya saben ustedes que acá vamos a tomar todo, vamos a partir de cero. ¿Puede usted haber o tomar nada más los datos que le interesa? ¿O puede armar también su cuadro? Ay, perdón. Puede armar su cuadro si quiere o si no lo hacemos de cero. Cuando hace la consolidación, no le va a poner los formatos, eso sí. Ahí tiene usted que armarlo y pintarlo y arreglarlo y todo, porque los formatos no se vienen. Entonces, posicionémonos ahí en la hoja de total de ventas. Igual nos vamos a posicionar acá al principio en la celda A1 y desde aquí vamos a comenzar. Vámonos entonces ahora. Perdón. Datos. Lo siento. Vamos, datos. Vamos a irnos acá a consolidar. Y ahora vamos a dar la referencia, dejemos la suma, que eso es la ahorita, no importa cuál sea, vamos a dejar siempre la suma. Nos vamos a ir acá, siempre en la referencia, así como lo hicimos anteriormente, solo que nos vamos a tener que mover a la hoja de ventas 2018. Vale. Vean que ya en la referencia, ya de entrada me puso el nombre de la hoja, y así tendría que aparecerles a ustedes también, ventas 2018, que es la primera. Pero ahí solamente nos hemos movido hacia la hoja. No hemos seleccionado todavía nada. Entonces vamos ahora a seleccionar todo que sería desde la A1 hasta la B6. Bien, esa es la selección que estamos haciendo. ¿Ok? Le vamos a dar a agregar. Le damos a agregar a esa. Y ahora nos vamos a pasar a la siguiente hoja, que sería la B6. Ventas 2019. Miren la diferencia. Uy, espérenme que me moví. Es que tuve que mover esto. Ahí está. Vean acá que ya no tengo que estarlo seleccionando. Y eso solo se hace cuando hay una consolidación por posición. Y como es la misma posición que tiene la matriz, entonces aquí ya él automáticamente me lo toma. Y lo único que tengo que venir a darle es agregar. Y ya me lo agregó. Vean acá, ventas 2018, ventas 2019.
Nos pasamos a la siguiente hoja de ventas 2020. También ya está seleccionada. Ya no tenemos que hacer venir a seleccionar como lo estábamos haciendo por categoría. Le damos a agregar. Ya lo tenemos ahí. Y por último, nos pasamos a la hoja de 20, ventas 2021. También ya está. Ahí lo tienen ya. Entonces vamos aquí a aplicarle. Agregar también, y ahí estamos teniendo ya las cuatro hojas que están ahí. Como la selección que hemos hecho de toda la matriz de cada una de ellas, y como no habíamos armado nuestra tabla, nuestro cuadro, entonces aquí vamos a tener que ponerle fila superior, columna izquierda. Le damos a aceptar y ahí les tiene que dar eso. Como les decía, esto no me va a venir con los formatos ni nada de eso, ¿verdad? Aquí vamos a tener que nosotros hacerlo a piecito, a colocarle los formatos, a darle los bordes, a ajustar las columnas, ¿cómo se llama? En la alineación, ponerle el color que usted quiera. Y entonces aquí tenemos ya todo lo que es la suma de las ventas de cada uno de ellos. Y todo lo ha hecho por posición. Y todo esto es lo único que sí tenemos que hacer, es como que el trabajo que lleva. Es solo que aquí hay algo también, si se fijan ustedes. Ven, el total, ¿por qué el total me da menos? Porque me está dando el consolidado de todo, de solamente los totales. Solamente los totales que tenemos ahí en cada uno. Por ejemplo, aquí teníamos 1446, en este 1455, y entonces ahí me está sacando el consolidado de todas las sumas. Queremos verificar que eso sea cierto, porque aquí nos da eso. Queremos verificar de alguna manera. Para ver si es cierto lo que estamos haciendo. Entonces aquí vamos a darle la suma. Así como una función normal. Vamos a ver. Le damos este. Cuando nos movemos por hojas o entre las hojas, que nos salimos de la hoja que estamos trabajando, ahí sí, ¿verdad? Eso cuesta un poquito a veces y se pierden a veces cuando no se está acostumbrado a trabajar acá. Solo fíjense que en la barra de fórmula ahí está todo. Le vamos a dar. Ojo con esto, con el separador de argumentos que le den suficiente para que usted ya se pueda mover. Y acá vamos a seleccionar el otro, coma, me voy con el siguiente, coma, con el último, selecciono, cierro la función y ahí está. Tiene que ser el mismo valor que le da. Aquí lo estamos haciendo de una forma manual, por decirlo, porque estamos en cada una de las hojas, estamos seleccionando las setas. Y la otra, la primera que hicimos, la consolidación, en donde ella solita hace todo. El tío también. Podríamos nosotros, aquí podemos poner esto que sean sumas. Miren, podemos aplicar esto ya que está libre esto. Le damos ahí que esto va a ser suma, porque se refiere a la suma. Podríamos nosotros aplicar entonces acá para sacar otros. Entonces venimos y podemos ya solo hacer esto de darle acá. Bueno, no tendríamos que quitar eso porque tendríamos que volver a hacerlo. Solo nos posicionamos aquí en la datos, le damos la consolidación, cambiamos ahí, le ponemos el promedio, ya está todo ahí seleccionado, esto también lo dejamos ahí, le damos a aceptar y ahí tenemos. Este sería promedio. Promedio. Vamos a ver qué otro lo podemos sacar, consolidar, sacamos ahora el máximo y ahí está aplicado el máximo para esta. Máxima. ¿Sí? Aquí ya solo es cuestión de venir a aplicar los formatos. Ahí está.
Okay. ¿Cómo le dio? Sí les funcionó igual. Funciona. ¿Cómo se llama esa función, Lico? Eso que Este estoy viendo. consolidación. Este es No, no, consolidación. no. Lo que estamos viendo, sí, ¿verdad? No, eso que vi que solamente presiona como esa brochita para copiar y pegar idéntico. Ah, esa es copia de formato. Esa solo es copia de formato. O sea, no toca contenido, solo es formato lo que copia. Ah, ok. Que bien, esto es como que hiciera esto, ¿vale? Digamos que venga usted, seleccione, copia, pero usted no quiere copiar los formatos, usted solo quiere contenido, entonces se va, la otra es menú contextual, se va a pegar especial. Y le va a dar acaso los valores, o de un solo desde acá le da valores a este y ya copia esto. Para quiere copiar nada más un formato, usted trae aquí lo que quiere copiar. También lo puede hacer desde acá, le vamos a dar copiar este, el de, pero ese es propio de acá, de este grupo de portapapeles. Copiar formato, como si quiero los mismos, solo lo aplico aquí y ahí solo. Si quisiera aplicárselos a todos, entonces acá tendría que ir, por ejemplo. Solo escojo uno, por decirle algo. Copio este, selecciono todos estos y ahí se aplicaría para todos estos. Es copia de formato. Ah, okay. Gracias. Ok. Acá en estas que acabamos de estar haciendo, bueno, ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? No fue aquí que sacamos la suma. Sí, al principio fue que sacamos la suma, ¿verdad? Cuando hacemos eso así, como lo acabamos de hacer, ahí de alguna manera se aplica una fórmula 3D. Solo que cuando se trabaja en la fórmula 3D como tal, la idea es de que usted no se tenga que estar moviendo entre hojas. Porque no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que cuando se trabaja o van a trabajar ¿cómo se llama? Alguna operación con varias hojas. Entonces, si usted no tiene cuidado, de repente no haya en cuál hoja estaba primero, en cuál hoja estaba después, cómo se llamaba esta hoja. Peor cuando no tienen nombre las hojas, ¿no? Que solo esta hoja tal, o dos, tres, cuatro, cinco. Entonces ahí a veces se puede perder uno y cuando ya se mueve y le da clic en un lugar y después se cambia, esos cambios que va haciendo le pueden afectar al final en la operación que usted está buscando. Entonces, para no tener ese problema, algunos se acostumbran a trabajar con fórmulas 3D, pero ustedes ya exactamente, ustedes la trabajan, ya no tienen que estarlo haciendo de esa manera, pero tienen que saber cómo la sintaxis que debe utilizarse para poder aplicar ese tipo de fórmula. Ese mañana lo vamos a ver en un ratito. Y la otra parte también, que es la que me falta, que es la de esto, porque sí, ya vi este tema, no lo van a ver ustedes, que es, este es un tema también grande, ¿verdad? Lleva un poquito de tiempo, pero le voy a dar lo esencial para que ustedes puedan aplicarlo. Ok, sacaron los tres acá, ya las sumas, las ventas y el máximo de cada uno de ellos. Tiene que darles los mismos valores que están acá. Si estamos hablando de los totales de esto, vamos a ver cuántos son los totales que dan. Estos son los totales para cada uno de ellos, ¿eh? Vale, solo verifiquen si son los mismos que tienen. Si son los mismos, estamos bien entonces. No nos hemos perdido. Sí, ahí estamos. Sí, ¿verdad? Ok. Vale. No hay nadie que se me haya quedado hoy. Yo siento que hoy estamos bien. No ha habido mucho donde quedarnos. Pero si hay alguien que no les haya salido alguno de estos.
Ok, Jocelyn, gracias. Va, mañana vamos a terminar de ver entonces acá lo que es la consolidación, porque nos falta trabajar con las fórmulas 3D y también cuando la otra forma es cuando se aplican mediante nombres, cuando se hace asignación de nombres, y es donde les decía, cuando se aplican nombres, esto también lo pueden ustedes, yo no me acuerdo si lo aplicamos nosotros, creo que sí, lo hicimos cuando estuvimos viendo la validación de datos. En la validación de datos se utiliza también bastante la asignación de nombres. Es otra herramienta bastante buena, bastante útil y que cuando usted tiene diferentes o varias hojas, le es mucho más fácil trabajar de esa manera para no tener que estar buscando dónde está cada uno, qué es de las cosas que estábamos haciendo. Y eso lo complementa cuando usted hace una asignación de nombres a un rango de celda, lo complementa cuando ya trabaja con las fórmulas 3D porque le hace mucho más fácil estarle escribiendo ahí lo que se quiere hacer. Luego entraríamos a ver lo que son las tablas de datos, porque hemos trabajado todo esto que está acá, son cuadros de datos, no son tablas. Tabla ya es otro, como decimos en buen salvadoreño, otro pisto. Tablas de datos es una cosa, tablas dinámicas es otra cosa. Entonces, mañana igual vamos a ver si hacemos la introducción ya a lo que son las tablas de datos para que veamos cuál es la diferencia entre tablas de datos y tablas dinámicas, porque después ahí nos quedamos con eso. Entramos a tablas dinámicas, vamos a ver los gráficos dinámicos y de ahí con eso llegaríamos hasta el día lunes. Ok, jóvenes, ¿estamos bien hasta acá? Si no hay ninguna consulta, voy a necesitar aquí que me regalen para poder pasar la asistencia. Yo creo que sí se conectaron casi todos. Gracias, Jennifer. No hay alguien más que tenga problemas, solo me ponen ahí, por favor. Gracias, Pati. Vale, voy con la primera. 3, 2, 1. Okay, vamos con la otra. 3, 2, 1. Muy bien, jóvenes, les agradezco ahí su presencia. Nos veremos mañana, primero Dios. Cuídense, que descansen. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.